Good morning, everybody. Today we are continuing to the exposition. It's the final day of the exposition, okay? So who wants to be the first one? I have four students, okay? So I give you, or you give me your exposition. Let me see. León, Vallejo, Cadena, Castillo y Lema. León with Morocco, Vallejo with Nigeria, Cadena with Madagascar, Castillo with Egypt, and Lema with Australia. Who wants to be the first one? Please, come on. I don't have time. Saul, you want to be yes, teacher. You want to be the first one. Ahorita. Okay. Sea lista, por favor, Leo. Leo is here. Ok, ya le ayudó. Ariel. Thank you. Cadena, you have your exposition. Teacher, es que yo estoy yendo presencial aquí en la escuela y mi... Okay. De PowerPoint de Madagascar está en computadora. Okay. I don't have expositions today. Leo. Yeah, teacher. Okay. Yo Saúl. ¿Está Leo aquí? Let me see. Le voy a compartir la pantalla. Okay. Leo is not here. Yeah. Okay, continue. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, compañeros. Soy Saúl Vallejo, soy del octavo B. Okay. Capital of Nigeria, Abuja. Official currency of Nigeria, okay. is Naira. Current president of Nigeria, the name of the president of the Republica Nigeria, Mahmoud Buhari. Population of Nigeria. Nigeria con una población de 2,963,599,99 persons. It's one of the most populated
in the world. Okay, continue. Es uno de los países más poblados del mundo. The Nigeria flag is the main up of the flag of Nigeria. The Nigeria flag of the made put of their equivalent vertical bands, the other green and the inner white. Green represents the bearing homeless and land of Nigeria. White symbolizes peace and unity. There with the weddings postpartum cry, children's dedication, Holof, rice, typical food. Typical food, jollof rice is on the most is with tomato, onion, consuming dishes in with Africa, about bell paper and space. Mining in Ghana. Ghana and Nigeria. Okay, Lema. Gracias. Thank you, Saul. Lema. Rafaela León. León, I don't have, he don't have his disposition. Lema. Ahorita la estoy buscando en la carpeta. Castillo is not here. Okay, Castillo. I have Vallejo and Lema. Cadena is not. León. I don't have more expositions. You must be ready. Okay. So the rest of the students, please, let's go to make this paste of unit number four, sorry, unit number five, start date, end date, and the phrase, okay? Let's go to make this. If you have, okay, chicos, antes de eso, por favor, antes de hacer la carátula, deje una hoja, como le dije la otra semana, usted va a hacer un collage de el país que a usted más le gustó. For example, could be Nigeria, could be Italy, could be French, could be, I don't know, Argentina, Mexico, USA. Va a ser un collage del país que más le gustó, ¿ya? En ese collage, ¿qué va a estar? En su cuaderno. Va a estar acerca de, por ejemplo, de la comida, de lo que más le llamó la atención de las exposiciones que hemos visto. ¿Ya? Antes de la carátula. Antes de la carátula. Entonces, deje una hojita para que usted haga un collage. Puede ser dibujado, impreso, puede pegar, ¿ok? Solo va a elegir un país. Por ejemplo, Angelina dice, I want to travel to France. Yo quiero viajar a Francia. Entonces, lo que he aprendido de las exposiciones. For example, in French we have the Eiffel Tower, and in that country they speak French, and the typical food of France is
I don't know, is the cheese and on sound, okay? In Mexico. In Mexico, the flag of Mexico is red, white, and green. I like Mexico because I can eat tacos or burritos or something like that, okay? Entonces, usted va a hacer un collage del país que más le llamó la atención. Si usted escoge su propio país que expuso, no tengo problema. Pero si es que quiere coger otro país que sea England, Nigeria, I don't know, Egypt, I don't know, could be India, okay? Entonces va a ser un collage de lo que más le llamó la atención, ¿ya? Mínimo 5 fotos, máximo lo que usted desee. No mira llenar todito, ¿no? Empapelar el cuaderno. Un máximo de 8, nada más. ¿Está claro, chicos? It's clear? Yes, no? Profe. Dígame. O sea, después de la carátula se hace un collage en el cuaderno. No, antes de la carátula, por eso le dije que deje una hojita. Entonces vamos a hacer ahorita la carátula block number 5, start date March 22, 2021, end date April 30, 2021. The phrase is freedom without education is always a danger. Freedom without education is a futile, and the value is interpersonal communication skill. Assertive communication, handling of emotions. And I don't have more than that, okay? So please, then you must decorate. And you can use markers and whatever you want, okay? Chicos, ¿está claro el deber? Tiene que subir solo el deber al Drive. Y yo le reviso el deber y la carátula que estamos haciendo. Me preguntaba Ariana, ¿qué es lo que debe estar en el bloque número 4? En el bloque, en la carpeta del número, bloque número 4, debe estar la carátula, el organizador que hicimos, tiene que estar el mapa y tiene que estar el collage, ¿ok? El collage que le estoy mandando. Y para la carpeta de la unidad número 5, solo debe estar la carátula, hasta ahorita, ¿sí? You have any question? No, teacher. Okay. And that's it. Ah, y aparte en la unidad 4 debe estar su exposición en PowerPoint. Debe estar subida su exposición en PowerPoint. Profe. Es que ese día que yo le compartí y yo guardé la exposición, pero estoy buscando para subir, pero no encuentro en ningún lado. Yo abrí en todas las carpetas, no sé, algo pasó. Déjeme ver ya, déjeme ver cómo hace. Que ya tengo grabada su exposición. Ok, hágale por favor la carátula. La otra semana vamos a hacer el organizador, ¿sí? Y ya, recuerde que yo solo le tomo como examen las exposiciones, ¿sí? Le dupliqué la nota como le enseñé. El que presentó tiene 10. Esa nota le dupliqué 10 y 10. El que no presentó y hasta ahora no me presenta tiene 0 y 1. Profe, ya le encontré la diapositiva. Entonces, ya le encontré, profe. Ya le encontré, profe. Ya. Esperemos un ratito, por favor, para que copien la carátula y cerramos la clase con la exposición de Angelina. Tengo aquí las personas que no expusieron, que es León, Cadena, Castillo. Tengo a Minga. Tengo a Cedeño, que no expuso. Bueno, entonces su nota va de esa manera. Tengo también a... Perdón, Cedeño no es. Sarmiento no expuso. También tengo a... Déjenme ver, aquí tengo anotado todos los que no expusieron.
Eso era como parte de su evaluación, como parte de exposición. Teacher. Tengo a Ludeña que tampoco no expuso, pero él me mandó justificación, pero hasta ahora no me envía. Tengo a Minga. Teacher, tengo una pregunta. Yo no tengo el organizador gráfico de la cuarta unidad. Hicimos el organizador que era acerca de los continentes. Déjame ver si te puedo buscar aquí. Teacher. Dígame. ¿Yo cómo le puedo enviar? Le envío al portafolio. ¿Quién es? No sé. No sé quién me está hablando. Dígame su nombre para... Cadena Martín. Porque yo no le puedo poner ahorita. Ajá, a ver, ya voy a ver qué hago contigo, porque me dices que está en tu casa, entonces ya voy a ver. Ya pronto. A ver. En Science tiene dos organizadores, tiene el organizador de America and Asia, Europe, Africa and Oceania, Climates of the Planet, Ocean and Seasons of the World, Formation of the Earth and the Continents. And you have how Earth formed. Tiene más, tiene Continent, Oceans y tiene el mapa. Eso debe estar subido al portafolio. Déjenme un ratito, le dejo de compartir. Y esto tiene que estar subido al portafolio de la cuarta unidad más su exposición. Déjenme ver un ratito. Entonces aquí está, Social Studies. Aquí miren, chicos. La carátula del segundo quimestre y de bloque 4 tiene que estar subido este organizador que dice America, Asia, Europe. Entonces sí, sí, la tiene que estar subido How Air Form. Aquí está. Debe estar subido Continent and Ocean. Este también copió. Y tiene que estar subido el mapa que hicimos de North America, South America and Central America. Y su exposición. And that's it. Y eso es todo. Más el collage, ¿no? Más el collage que le envío hoy día. Yeah, okay. Thank you. You're welcome. You finished to copy? Yes, teacher. No, teacher. Everybody finished to copy this page of block number 5. Okay, I stopped the sharing. And Angelina, please. You are the last one. Angelina, are you ready? Ya, teacher, ya le pongo. Okay. Entonces, el collage va a ser de su país favorito, ¿ya? No importa que si usted ya expuso y sea eso lo que expuso que quiera hacer el collage. Puede ser de otro país, puede ser de Ecuador, puede ser de cualquiera, chicos. Solo necesito que escoja un país. Y de título ponga My Favorite Country. ¿Ok? My Favorite Country. Mi país favorito. No te olvides, porfa, Maite. Thank you. Yeah, teacher. Ok. Continue, Angelina. Australia. The capital of Australia is Canberra. Canberra has more than 25 million inhabitants, concentrated more in coastal cities. Australian dollar.
President of Australia is Scott Morrison. Population. The population in Australia is 24.99 million. Flag. Their colors are blue, white, and red. Customs and traditions. The Barbacoas, organic food, wake up with the sunlight. Mm-hmm. Thanks. Okay, nice. Okay. I give you some features, important features. When I went to India, I have a lot of friends of Nigeria, Cambodia, and people from Africa. So I have a friend that is from Indonesia. And we must have an exposition about our countries. Cuando yo, hace 7 años, cuando estuve en la India, conocí a muchas personas de África, de Asia, y había una particularidad. Nosotros expusimos acerca de los países, ¿no? Y ellos se emocionaron o se asustaron porque yo expuse de las cabezas reducidas aquí en Ecuador. Y ellos se asustaron, ¿no? Al saber que es de algunas hierbas y se reducen las cabezas. Y yo me asusté porque en Indonesia el café más caro que hay en el mundo es de la caca de mono o el popó de mono. ¿Ha escuchado? Entonces, este café, el mono se come las pepitas de café y lo expulsa, ¿no? Su excremento es de café. Este café lo muelen y el precio de este café es de $80. Solo una bolsita pequeña. Entonces, imagínese allá cuando usted, por eso es importante hablar inglés, ¿no? Porque yo en la mayoría del tiempo hablaba inglés con ellos. Entre ellos había personas que hablaban francés, hablaban su idioma, ¿no? Pero es muy importante que ellos se extrañaron por la comida que tenemos acá, por ejemplo, el guinea pig, que es el cuy. Pero allá comían, por ejemplo, comidas extrañas como es el mono, la culebra asada, ¿sí? Carne de caballo, carne de camello. Entonces uno se sorprende por las tradiciones y por la comida que ellos tienen, ¿no? También me sorprendió mucho porque en Indonesia decían que cuando una persona se muere, la esposa debe estar al lado de la persona que murió 7 días. Entonces debe estar la esposa y los hijos 7 días velándole al cadáver, ¿no? Tiene que estar al lado, tiene que comer, tiene que estar al lado, dormir. Imagínense, ¿no? Las tradiciones que todo el mundo tenemos aquí, o todos los países tenemos, ¿sí? Por ejemplo, nos ven mal a nosotros en Francia por comer guinea pig o comer cuy, porque ellos los tienen como mascotas. ¿Ha visto que les ponen lacitos, les ponen ropita, les... Sí, han visto, ¿no? Entonces aquí se lo come. Entonces tenemos muchas, muchas, muchas cosas y muchas cosas que conocer. Si es que usted, if you have the opportunity to share in Google, de buscar las tradiciones de los países que hemos visto, we have a lot of traditions, okay? We have a lot of traditions. For example, in India, we eat spicy food, very, very spicy food. Comida muy picante. Allá todo lo hacen picante con masala, con curry. Entonces, sí es muy importante que usted vaya a ver las 7 maravillas del mundo, the 7 wonders of the world, the traditional food. You search in the Google, you search in Wikipedia, and you search a lot of things that
We have in traditional food, traditional dishes, traditional customs, and we have a lot of traditions, okay? So that is all. Bye-bye, everyone. Bye-bye. See you later. See you on Monday. Bye-bye. Nice, Danae. Bye-bye. Goodbye. Goodbye, everyone. Bye.